siempre quise tener una banda y tuve la suerte de conocer a mi socio aquí al lado y ahí nos juntamos y al final dijimos, un día voy a tener una banda. Y aquí estamos, bueno. Igual hagamos un grupo que tenga letra en español y que también diga algo con algún sentido, algún mensaje para las personas. Igual. Tiene que ser un mensaje o acompañado con la música. O sea, la letra, el mensaje que se está dando es tan importante como la música misma. O sea, es como lo que tiene que llegar, aparte de llegar a un ritmo, bueno, cuestión claro, así, no sé. O algo como un instrumento más. Tiene que ser algo que despierta a la gente. Claro, que escuche, que le dé un mensaje, que le tenga como un combo en los hijos, así, escuchando la voz. Igual hemos vivido siempre en la cobola con los chiquillos, ¿cachai? Nuestra historia igual son súper parecidas, como las mismas de montones de amigos que también, que conocemos y todo. Caleta de personas que no, por ejemplo, salen de cuarto, no alcanzan ni terminar cuarto y tenéis dos opciones, o alimentar a tu familia a los 20 años o 15 años y olvidarte de estudiar nomás, ¿cachai? Entonces igual siempre hemos visto esa realidad igual dentro de nuestros amigos. Algunos, pocos, tienen mejor suerte, igual también, ¿cachai? Pero dentro de la pobla, dentro de lo que es la pobreza, igual, no la clase media, sino la gente que gana de 100 lucas para abajo, 200 lucas para abajo. Las personas. Claro, están como condenadas, como un círculo, ¿cachai? Yo igual tengo que trabajar, igual me temprano, tengo que sacarme la chucha y pagarme una cagada de plata, pero no soy feliz haciendo eso. Pero tengo otra cosa que hago, me hace feliz, que es hacer música. Por un mes.